alto chango, loco. Aquí han dado muerto un doble la presidenta metido para allá, Dios mío. Sí, ahí se va, ahí se va. Gracias, hermano. Dios mío, Padre amado, Señor Jesús. Wow. Ay, pero esa me rebasó ahorita, esa guagua, mira. Edith Febles, La Cosa Como Es. Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, que corresponde a la jornada de hoy. Estamos a día 19 del mes de junio del año 2019. Una servidora, Edith Febles. Veíamos las imágenes de un accidente comenzando la jornada, muy triste, lamentable, pero este accidente ocurría esta mañana aproximadamente 8:30 de la mañana en el tramo que está comprendido entre Loma Miranda y Bonao. Hay dos personas fallecidas. El periódico Diario Libre asegura que son 7 los heridos. Vamos a ver otras imágenes de otra perspectiva, la pueden poner, que es el segundo video de este accidente. Como ven, involucrado varios vehículos, fue un accidente múltiple en que participaron dos vehículos pesados y dos vehículos livianos. Los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch. Tenemos algunos nombres de algunos de los afectados, otros ya fueron despachados. Había un vehículo, un camión doble cola de la Cervecería Nacional Dominicana, un camión de mudanza, un carro Kia y una jipeta, como ustedes vieron. Ese accidente ocurría esta mañana, muy, muy duro y muy fuerte. De hecho, que la gente lo notó cuando pasó en esta ruta, que por supuesto estaba bastante obstaculizada al comenzar la jornada del día de hoy, como ven. Todavía no tenemos más detalles de las circunstancias en las que ocurrió esto. No sabemos más detalles. Lo que sí tenemos es que lamentablemente tiene un saldo fatídico de 2 personas fallecidas y 7 personas heridas. Algunos de los heridos fueron despachados. Tengo noticia de 3 de esos heridos, pero los demás ya estaremos dando seguimiento a ver lo que pasa. Bueno, quiero saludarles y decirles que aquí estamos para decir la cosa como es. Quiero agradecer a la gente que comparte y que nos ve a través de Teleradio América 4512, eso depende de su señal de cable, y a los que lo hacen incluso en otros horarios a través de nuestro canal de YouTube. Gracias inmensas a toda la gente que está en diferentes puntos del país y del extranjero. Como están viendo ahí, pues seguimos creciendo. En ese recuadrito rojo usted se suscribe, pueden entrar, déjenos sus comentarios. Y bueno, como ustedes ven, es el resultado del trabajo de cada día que va quedando compilado. Todavía no tenemos un año, espero que cuando cumplamos el año podamos acumular ya 2 millones de vistas. Vamos por 1.750.000, o sea que lo podemos alcanzar. Ese número de vistas, comparta también con sus parientes y con sus amigos, y de esta manera sitúa este programa y apoya esta iniciativa, un proyecto de periodismo independiente. Hoy es un día en el que el Ministerio Público y la Policía Nacional van a dar a conocer, dicen que los resultados de su investigación en torno al atentado contra David Ortiz. Hay muchas expectativas. Recordemos que en esa rueda de prensa, que fue la única que se hizo, dieron a conocer parte de los imputados o gente apresada, que ya se eleva con el apresamiento de ayer a 11 personas. Ahí tienen ustedes el gatillero Rolfi Ferrea, que es básico en este caso, y todos los demás: Oliver Moisés, Mirabal Acosta, grábense ese nombre, Oliver Moisés Mirabal. También este, que era el que conducía el motor, ahí lo están viendo ustedes, y todos los otros que le dan papeles de diferentes categorías. Ayer apresaban el número 11 de esta trama masiva, prácticamente, porque hay 3 personas huyendo, se supone. Entonces, si es 11 más esos 3, 14 gente más los autores intelectuales. Este es uno de los prófugos, es mucha gente. Habría que ver y determinar la responsabilidad de cada gente en esto. En esa rueda de prensa presentaban un organigrama
que según las autoridades eran los hallazgos que tenían hasta el momento. A esto se le va a sumar el carro Kia, que fue el utilizado, un carro Kia, estaban en posesión de otros dos vehículos, habría que determinar si fueron tres, y por supuesto nuevas personas. Yo quiero conversar con ustedes sobre el proceso desde ayer hasta hoy, porque todos los días le estamos tomando el pulso. Ayer hubo un arresto. Yo debo decir que en el día de ayer, cuando arrestaron a la persona número 11, este hombre que fue apresado, es en el único caso en el que yo he visto que los vecinos se lanzan a la calle a reclamar por él, de todos. Si usted va, por ejemplo, al entorno de Guajimía y de Herrera, ni la familia defiende a Oliver Mirabal, señala a su propio padre, dijo, no, es un delincuente reconocido, yo le dije a mi hijo, busca del Señor y demás. Otros guardan un silencio. Hay gente, bueno, la mamá del que iba en el motor, pero como mamá, ella solita, las mamás siempre tienen que decir algo de sus hijos. Nadie dice que ruina es la candela que no guarda su ceniza. Una madre es una madre, siempre la madre va a estar acompañando a sus hijos. Eso es una de las características de las mamás. Pero no vimos personas independientes que fueran a dar la cara. En el caso de Franklin Jr. Merán, debo decir que es en el único caso que he visto a gente de la vecindad que está hablando. Y yo quiero hablar un poquito sobre eso. Quiero poner dos cortes. Por un lado, uno de los parientes es un tío que habla, y por otro una persona cercana, una vecina. Y así muchas vecinas salieron a hablar y mucha gente salió a las calles. Nunca he tenido conflicto con nadie, ni problema con nadie. Ni enredada que había caído preso. Entonces es una injusticia. Mala forma que se lo llevaron. Así, nunca se ha metido con nadie por aquí. Y él nació criado por aquí. Edith Febles, la cosa como es. Él está detenido. Lo que dicen de Junior Merán, Franklin Junior Merán, que es ese que está ahí, el que tiene en el extremo derecho de sus pantallas, lo que dicen de él es que él es dueño de un vehículo, desde hace 3 años está taxiando y que alquiló el vehículo, o sea, él no iba en el vehículo. Es distinto si ven el vehículo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando mataron a Casilla Minaya, el mayor Casilla Minaya, que había un taxista que fue a cara limpia y ahí hubo el atentado. Ese taxista lo ubicaron, se llamaba Media Libra, y trataron incluso de matarle, pero él fue. En este caso, él alquiló el vehículo. Entonces, lo que están pidiendo los parientes y la gente que les rodea es que ese es un riesgo. Y hay que tomar en cuenta que él ni siquiera es sindicalizado, no pertenece a una compañía de taxi. Él alquiló el vehículo. Sabía él antes, tenía conocimiento, es algo que debe determinar las investigaciones, pero en su sector mucha gente duda. Evidentemente, con tanta gente en esta faena, en esta actividad, en este proyecto, no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia. Hay gente que participa, que sabe a lo que va. Hay otros que saben, pero no saben todo, solo saben parte, saben que van a matar uno, por ejemplo, que están en un proyecto donde es una vida que se cae, pero no saben qué vida. Hay otros que dicen no saber, pero tuvieron las condiciones para poder saber, que eso es lo que llaman el ignorante conveniente, la ignorancia conveniente, que usted se hace el loco porque se quiere ganar unos cuartos, y usted como que usted no se entera. Eso también tiene un grado de responsabilidad al que no sabe. Entonces, habría que determinar. Varias personas han salido para hablar de sus parientes. Veíamos el caso de este taxista, que como digo, es el único que yo he visto a todos los vecinos. Usted iba a esos barrios, toda Guajimía y Herrera, y usted le dice a esa gente, le dice, no, a mí no me ponga en eso. Yo lo que sé es que ese tipo... Y te dicen los antecedentes. Y casi todos tienen antecedentes, pero este no tenía antecedentes. Habrá que ver... ¿Qué dicen las autoridades? Que bien pueden someterlo, todavía no han, ni siquiera se conoce la hora de la medida de coerción. Hay una señora que es madre de este otro que ustedes van a ver ahí, señor director, es el número 5, el video número 5. Como saben, está imputado por las autoridades, dicen que esta persona, que este hombre que está prófugo, es el responsable de haber entregado
el dinero, que había entregado el dinero, habría pagado, es uno de los prófugos. Entonces, su madre habló ayer. Él está en búsqueda, ahí tiene la fotografía cuando era estudiante, que es la fotografía que aparece en la... Alberto Miguel Rodríguez Mota, Miguelito, es él, Alberto Miguel Rodríguez Mota. Si uno entra al Facebook de este hombre, va a encontrar, por ejemplo, su vida en familia, un tipo joven, su vida en familia, pero estuvo 5 años. De esos 5 años, tengo entendido, cumplió 3 en la cárcel. Y que habrían coincidido, alguna de esta gente coincidieron con los 2 reclusos que están en Azua, o sea, Hueso, él y los 2 que están en Azua, se conocieron, vean para qué sirven las cárceles aquí. Entonces, ese hombre está prófugo. Como le han dado un nivel de principalía, y yo quiero pedirle a nuestro director que ponga el número 7, que es medida de coerción, para que la gente vea el rol que le atribuyen, medida de coerción, el número 7, que es donde... Se preguntaban que porque Alberto Rodríguez, prófugo, persona que pagaría por la operación de sicariato, con quien se discute el plan, y los detalles del mismo. O sea, en un papel, o sea, con él se discute el plan y los detalles del mismo. Eso lo dice la solicitud de medida de coerción, de ahí que sacamos. Ustedes vieron que se subrayó en azul a partir del texto de la solicitud de medida de coerción contra otro de los imputados, el alias Hueso. Eso fue lo que lo puso a él como en la principalía. Y él se había citado desde el viernes, ya su nombre salía en algunos medios de comunicación, pero ese texto pequeño en la solicitud de medida de coerción de Hueso, pues lo situó en portada y su madre reaccionó. Vean ustedes lo que dice su madre y lo que dice un primo de él en el día de ayer. Mira. Que te entregue, mi hijo. Tú estás protegido. Ellos quieren solamente que tú les digas la verdad de esta situación. Todo está destruido. Todos mis hermanos. Porque nadie cree esto que ha sucedido. Ayuda a tu familia, a tu niña y a tu otro hijo que viene en camino. Y toda tu familia que te ama. Te vamos a proteger si algo mal hecho ha hecho. Vos nunca te vamos a abandonar, me quiero mucho, es lo único que tuve. No he malcriado, no he desobediente, no he hablado mal a nadie, sino que pasó por un proceso, una victoria, y para conseguir trabajo, te sabe cómo. Vienen a unos altos ya, vienen, se han llevado a mi tía 3 veces presa, le rompieron la casa, fueron donde la mujer embarazada, y se la llevan presa también. Y se llevaron un primo mío preso también, un desastre, porque ellos quieren tener a uno preso, como dije, para que la pareja, y eso no es legal. Edith Febles, la cosa como es. Esa señora que ustedes veían ahí en sus pantallas, su nombre es Doña Lourdes Mota. Doña Lourdes tuvo un solo hijo, que es ese hijo. Tuvo Alberto Miguel Rodríguez Mota. Un solo hijo tuvo esa señora. Esa señora, y ustedes pueden calcular la edad de esa señora. Esa señora está operada, pero esa señora se le ve, una señora mayor, en su casa. Yo estaba en el Ceibo cuando escuché por primera vez a un procurador general de la República decir que el arresto de los parientes de una persona en búsqueda de un delincuente no era algo legal. O sea, aquí era una tradición, habían 2 aspectos que como que marcaban o signaban la justicia penal en República Dominicana. El arresto de los parientes para forzar a los otros que se entregaran y el presentar a los detenidos en rueda de prensa y los periodistas lo interrogaban prácticamente. Oye, tú, ¿qué fue lo que tú hiciste? La policía leía los cargos y los periodistas le decían, ¿cómo fue? ¿Qué te pasó? El último caso que yo recuerdo, que me queda muy vívido en la memoria, es el que se hizo a propósito del asesinato del senador Darío Gómez, que presentaron incluso a uno de ellos, Carlos Collares, con un tiro en la pierna, y los periodistas le preguntaban, y habló ahí, hablaron todos, nosotros fuimos, hicimos, ¿cómo fue? ¿Y qué pasó? Eso se hacía aquí. Entonces, cuando estuvo en la Procuraduría General de la República, Virgilio Bello Rosa, en ese momento se dice claro ya que la práctica de arrestar
a las personas vinculadas a una persona prófuga no es legal, es contra la ley, porque la gente es responsable de sus actos individualmente. Pero, y bueno, hice solo otro, ya no se presentan a los detenidos, los periodistas lo abordan cuando van en los pasillos, sea subiendo un furgón, saliendo, lo que fuera, aunque se pongan de acuerdo, pero lo hacen de un modo distinto. Ahora, esa práctica es totalmente violatoria. Esa señora no tiene por qué estar siendo arrestada, no tiene por qué haber ido 3 veces detenida. Y yo le voy a decir a la gente que hace eso, yo me recuerdo un caso, que fue un caso penoso, que nadie pagó por eso. Yo trabajaba en el periódico El Caribe y me llamaron por un caso que era tan elocuente de la injusticia y de ese sistema de violación, que quedó como un testimonio que aquí no se hizo nada con ello. Hubo un joven que junto a otros dos fue contratado por una señora para cometer un acto de sicariato. Era un crimen grave, habían matado a una persona, un acto de sicariato. Él residía en el kilómetro 9.5, creo, ahí de la carretera Sánchez. Y él estaba prófugo. Se llevaron a su madre y se la llevaban cada 2 días o cada 3 días. Dice que la señora dijo que fue sometida a una gran presión. Una mujer con mucha vergüenza, porque hay muchas circunstancias que hacen a un hijo o a una hija coger un rumbo distinto al que su padre le marcan. Yo veo gente que es muy dura con eso y que habla de los padres y de las madres como si nunca fueran a parir, como si nunca fueran a tener hijos. Uno hace lo posible y hace el mejor trabajo, pero es de seres humanos errar. Y todo el mundo, o sea, trabajas con la mejor de las intenciones, hay otros que no, pero hay padres que trabajan, que son personas honestas, que son personas trabajadoras, incluso crían un hijo que sale bien por la línea y crían otro que se les va de las manos. Y esa señora, su hijo se le había ido de las manos, pero era una señora con esa edad, de esa señora que yo vi ahí. En uno de esos viajes a la Policía Nacional, ella fue a su casa, cogió un veneno que había, un detergente de muy potente que había en la casa, y se lo bebió, ella se murió, ella se suicidó. Porque es tanta la angustia, esa señora, eso pasó aquí con una mamá. Entonces, lo digo porque eso no es justo. Y nos acostumbramos. Yo veo que esa señora habló con los medios y le dijo, me apresaron 3 veces. Y los periodistas jóvenes abordan eso como que eso es parte del proceso. Y la señora fue detenida para presionar que su hijo se entregara. Y lo dicen así, elocuentemente se dice, como si yo dijera, y el Procurador General de la República convocó una rueda de prensa, que es tan legítimo como eso. No, eso no puede pasar. En violación de la ley, de la Constitución de la República, esa señora fue detenida. No hay que detener y no hay que molestar. Usted investiga. Ahora, ustedes tienen un cargo contra ella, ustedes descubrieron, entonces procedan y háganle un sometimiento, pero con ese fin. Y obviamente todo el mensaje que nos deja esto de lo que significa para una madre, son ellas, básicamente son las madres. Porque hay 2 escenarios donde son las mujeres las que siempre están. Básicamente aparecen hombres a la vez, pero es en la cárcel y en los hospitales. De modo que aquí, por ejemplo, existe la normativa en los hospitales públicos que un hombre no puede amanecer acompañando a su hijo o a su hija. Eso por seguridad, porque los hombres, los delitos tienen rostro masculino, porque no se sabe, por las razones que sean, pero al final esa carga es femenina. Son las mujeres que van con sus hijos enfermos, son las mujeres las que los llevan a vacunar, básicamente, son ellas, son madres. Y son las madres las que van a los palacios de justicia, son las madres las que se colocan, madres como las madres de esos policías que arrestan a una como esta. O son culpables las madres de esos agentes cuando ellos dan palo, por ejemplo. No tiene nada que ver. Y son ellas las que van detrás de ese preso a llevarle comida. Son esas mamás. Y eso todo el mundo lo sabe. Y es una pena y es un sufrimiento. Eso también es un mensaje para la gente joven. Ese muchacho tuvo 5 años en prisión, que pudo tener tiempo. Pero bueno, y debería buscar un mecanismo de entregarse como ella le pide. Ella lo que le está diciendo, hijo mío, entrégate. Ella dijo, lo están buscando con ficha blanca. Escuché que dijo en una. Entonces, entregarse, dijo, ten piedad de mí, le dice ella, un grito doloroso que se vuelve más doloroso por el trato que ha recibido esa señora inmerecidamente, por muy delincuente que sea su hijo.
No, la ley no dice eso. Y lo estamos diciendo en este país desde hace 25 años. No hay Estado de Derecho en un país donde una señora con esa edad, y no importa la edad, para presionar que su hijo, presunto delincuente, se entrega, sea arrestada. Eso no es legal y eso no es justo. Y eso hay que decirlo. Hay algunos más de los detenidos. Está el hermano de la que llaman la venezolana, que eso es un apodo que se han inventado, dice él. Yo se lo voy a presentar después de la pausa. Me voy a la pausa ahora y regreso de una vez aquí con La Cosa Como Es. Y además tenemos que hablar de lo que se espera en el día de hoy, porque hoy la Procuraduría y la Policía Nacional dan a conocer el resultado de sus investigaciones hasta ahora.